Comer, hay que comer, el pan es sagrado, pero no dar como quien está echando comida a las fieras, porque mismo las fieras necesitan ser tratadas con dignidad. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva cita con la cultura iberoamericana en la que estará la escritora brasileña Nélida Piñón. Pero, por supuesto, no vendrá sola, también hoy en NSI Noticias. Pedro Casablanc se mete en la piel de un actor en el crepúsculo de su carrera. Además, conocemos quién es Oliva Sabuco, la musa décima del escritor José María Merino. Y también volvemos a escuchar a la banda colombiana Aterciopelados. El próximo 21 de octubre, la organización solidaria Aldeas Infantiles recibirá el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016. Nosotros conversamos con su director para hablar del proyecto Los Niños Pintan Mucho, en el que participa el colectivo Boa Mistura. Cuando nos dieron el premio Príncipe, Princesa de Asturias, dijimos que era una oportunidad y decimos que es una oportunidad para visibilizar durante un tiempo a la infancia en nuestro país. Más del 35% de los niños viven en situación de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que casi uno de cada tres niños está pasándolo mal. Las favelas de Brasil han pintado calles, estas calles tan estrechas, todas empinadas, las pintan de un color y desde un punto determinado, cuando tú vas caminando, se lee una palabra, que son palabras que dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, solidaridad. ¿Qué tiene que ver con Aldeas Infantiles? Pues Aldeas Infantiles, uno de nuestros ejes de trabajo es la participación de los niños y de los jóvenes. Nosotros potenciamos mucho que los niños expresen sus emociones. Los chicos, 100 chicos en concreto, tanto de la aldea como centro de día, estuvieron pintando unos muros muy grandes que hay en la propia aldea infantil de Zaragoza. Estuvieron pintando, expresando sus emociones. Fue gracioso porque también vinieron muchos padres biológicos de los chicos y también estuvieron pintando. Posiblemente hagamos más porque ellos me decían, oye Pedro, ¿y por qué no podemos pintar una aldea entera? Digo, pues me parece una buena idea, ¿no? Todas las casas de una aldea, ¿no? Tanto en España como fuera de España. La vuelta se gestó en 2014, en el 20 aniversario de Rock al Parque. Aterciopelados decidió reagruparse y después de 8 años de ausencia, la banda vuelve con Reluciente, Rechinante y Aterciopelado. Un recopilatorio en vivo con el que giran por Europa. Y dice, un amigo me dijo que si quería cantar en un grupo. Y yo le dije, vamos. Y llegamos a una casa en el barrio Restrepo y salió él. Tenía rastas. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. En la Universidad Nacional, cuando por primera vez vi a Andrea Echeverri. ¿Nacional? En la Universidad de los Andes, porque
estudiábamos los dos ahí. Claro, ver una mujer así, con el pelo corto, excéntrica, pues era llamaba mucho la atención. Y tenía un anillo de araña amarillo. Ya, me gustó. Manos y sí. A vivir juntos, que en esa época, pues por lo menos allá en mi casa, eso fue un escándalo y se va sin casarse y además con ese niño que vive en el sur. A través de los años hemos construido un espacio de tolerancia hacia lo raro. Yo me acuerdo que yo me sentaba en el bus y se paraba el de al lado y luego como que fuimos famosos y ahora la gente pues nos ve como raritos, pero hay como un respeto, hay un aprecio. Yo creo que ese ha sido un trabajo chévere en una sociedad tan... En el país del sagrado corazón a nadie se le puede dar la absolución. Pero ¿sabe que yo iba a contestar eso? Que yo me sentí rara el domingo pasado. Sí, a lo bien, porque como sí, que claro. Uno decía, pero ¿cómo no van a votar por sí? Malo sí, sí, malo sí, no. Los que votaron por el no fueron las ciudades. No en el campo. La ciudad solo lo hemos visto por televisión. O sea, no han matado a tu hermano, a tu papá, a todos alrededor tuyo. Pues hoy estamos mejor que hace 8 días, definitivamente. Antes sí. No teníamos ningún acuerdo firmado, ni la gente que estuviera saliendo en masa a las calles pidiendo la paz. Ni la guerrilla diciendo que va a usar las palabras. Exacto, no cese al fuego. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Que nos duela, que nos duela, que nos demos cuenta de la barbarie en la que estábamos sumergidos. Es el momento para actuar. Busquemos la felicidad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Un actor en el crepúsculo de su carrera. Los jóvenes han borrado su nombre, pero él siente la necesidad de volver a actuar. Es por eso que acude a una audición, dispuesto a aceptar cualquier humillación con tal de obtener el papel. Es un nuevo reto teatral de Pedro Casablanc. Lo que me molesta un poco, bueno, molesta, inquieta, es que nunca he oído hablar de usted, que resulta ser tan famoso. Vivimos en una sociedad de consumo inmediato y somos casi Kleenex, ¿no? Usar y tirar. Yo creo que un actor de una cierta edad o de mucha edad siempre es necesario. Yo echo la vista atrás y veo que antes, hace ya años, la media de edad de los actores que se veían en cine pues, era 40, 50 y más años. Nunca ojea la revista Teatro Hoy. Tratándose de usted, será más bien Teatro Ayer. Estas generaciones tecnológicamente tan preparadas adolecen de esa humildad. ¿Me tengo que quedar a cuidarlo? No somos los primeros actores. Ni las generaciones que están llegando, por muchas series de televisión que hagan, ya hubo muchos antes que ellos que lo hacían mucho mejor. Problema de las escuelas, problema de educación, de aprender del que lo hizo antes. Pericles, príncipe de Tiro. Yo diría que... ¡Pero si es de Shakespeare, por Dios! Lo veo muy claro en las permanentes renovaciones que hay, por ejemplo, de directores de teatros públicos, cada vez que cambia el gobierno, todo el que llega quiere imponer su sello. Yo creo que vivimos una época de un ego impresionante. Incluso estoy dispuesto a aceptar que se me convoque para hacer una prueba. Normalmente si vas a hacer una audición es porque te juegas mucho, porque se te está valorando como ser humano, no solamente como artista. Te dicen que te hagas un vídeo, dan por hecho que tú ya sabes editar en el móvil, que sabes poner tu nombre debajo en un rótulo. O sea, no decir, soy Pedro Casablanc, no, sino que salga escrito. Yo no sé hacer eso. Yo me tengo que poner aquí, cantar, bailar, desnudarme, hacer lo que me... Y para las mujeres, bastante peor que para los hombres. Accedí. Hay gente que lo necesita tanto que debe ir más allá de lo permitido. Un principiante tiene que tragar muchos sapos y muchas culebras y también ese tipo de excusas. Nélida Piñón. Su nombre es su mejor carta de presentación. Es la señal para prestar máxima atención y escuchar su voz
que es igual de contundente que su escritura. No puedo imaginar mi vida sin las letras, sin la literatura, porque es una pasión tan irrenunciable que me acompaña desde niña. Me acuerdo de la niña pequeña, por ejemplo, en un hotel, mi padre inscribíase, ¿no?, en la portería. Yo le decía, mi padre, pequeñita, ponga, diga que su hija es escritora. Él me miraba sorprendido, primero que no era verdad, y segundo, cómo esa hija suya, única que le ha tenido, se atrevía a pedir tanto. Quisiera tener algunos años más de vida y tener una leveza en la vida y no juzgar. Me encantaría sembrar mi conciencia, mi espíritu moral. Comer, hay que comer. El pan es sagrado, pero no dar como quien está echando comida a las fieras, porque mismo las fieras necesitan ser tratadas con dignidad. Sin la educación, la propagación del conocimiento, el pueblo no tendrá la oportunidad de juzgar a quien tiene que ser juzgado, que son los gobernantes. Porque los gobernantes actúan como si fueran dueños, como si fueran emperadores. Averiguas que el Imperio Romano no fue solamente derrotado por el cristianismo, pero por los vándalos, por los bárbaros, que hoy son los grupos 20. El conocimiento embelleza uno, porque incluso pienso, y lo digo muchas veces, que el saber es erótico, porque te erotiza. Veo que las mujeres siguen siendo afásicas, no las dejan hablar, no las escuchan como escucha un hombre. El hombre que habla no mira a las mujeres, mira al hombre, como si no confiara que fueran las mujeres buenos receptáculos. Cuando alguien dice, oh, aquella ha sido un fracaso, aquella presidenta, yo, sí, es verdad. Pero ¿cuántos hombres arruinaron el mundo? ¿Saben quién fue Oliva Sabuco? Una de las plumas más destacadas del siglo de oro español y también una de las más ignoradas. Lope de Vega la apodó Décima Musa y ahora José María Merino nos la presenta en su última novela. A principios del siglo XIX aparece un testamento del padre de Oliva Sabuco, Miguel Sabuco, quitándole la autoría a su hija. La maldecía, se insistía en decir que el libro era suyo, porque él le había dejado firmarlo a ella por darle honor. Vaya, un honor que le daba, ¿no? Pero Oliva Sabuco teóricamente fue la autora de ese libro. En el caso de ser chica hay como un prejuicio casi inconsciente. Ah, era mujer, por lo tanto, fue una engañifa. El libro era del padre y fuera, borrada. Si Einstein hace la teoría de la relatividad de la primera parte a los 26 años, ¿por qué Oliva Sabuco no pudo haber escrito entre los 18 y los 25 ese libro? Me dicen, es que no tuvo estudios. Precisamente, si hubiese tenido estudios, no hubiera escrito un libro que defiende la medicina naturista, que defiende el ejercicio, la comida sana. Esa defensa de tener mucho cuidado con las emociones, o sea, de que las emociones te pueden matar. Leer como escribir, aunque no sea para publicar, son estupendas terapias. A la gente yo la he conocido a través de los libros, porque en la gente real hay un nivel en el cual ya no puedes penetrar más. Incluso la persona más cercana que tengas, ¿no?, la persona que más quieras, hay un nivel de profundidad como en ti mismo, hay también un nivel que a lo mejor no eres capaz de alcanzar. Pero los libros
los grandes libros, las grandes novelas, te dan los personajes totalmente, acabas conociéndolos totalmente. Es el momento de conocer los estrenos de la semana en la cartelera de cine de Iberoamérica. Nos vamos a las salas de Perú, Colombia, México y España. Llega la producción peruana La Hora Azul. Tenía miedo que alguien escarbe del asunto de la guerra. A lo mejor era medio desgraciadito, pues. La búsqueda de una joven llevará a Adriana a encontrar la historia de su padre, que siendo militar fue designado para controlar el cuartel donde ella estuvo presa. Chamán, el último guerrero, es el largometraje colombiano ambientado en la selva del Putumayo. Sumac será el último guerrero que luchará para preservar y defender de los usurpadores de minas los conocimientos milenarios de su raza y de su tierra. Se estrena Calebellac, una producción sobre una de las ciudades más destacadas del País Vasco. Os voy a contar algo que me pasó. Nombres como Gracia Querejeta, Imanol Uribe o Daniel Calparsoro filman 12 cortometrajes dedicados a perfilar un retrato de San Sebastián. Sí va a pasar, pero más tarde, por lo que me tocó hacer, unos 10 kilos de soya. Tres generaciones de mujeres han hecho posible la producción mexicana Llévate mis amores. Atropello. Fue un día domingo, cerca de las 6 de la tarde. El tren La Bestia se dirige a Estados Unidos. Las patronas lo esperan cargadas de comida para lanzarles consuelo y solidaridad a los migrantes que viajan en él. En las vías, muchachos. No en la iglesia, sino en las vías. Dejan a sus hijos en pueblos lejanos y bajo el cuidado de familiares, mientras ellas se van a cuidar a los hijos de otras personas. Son las nanas en quienes se adentra un documental dominicano que busca definir la figura materna. Cuando mi mamá me dijo que ella se iba, tenía que ir a trabajar lejos, yo me sentí muy mal porque pensé, bueno, mi mamá no va a estar conmigo. Las nanas son más para clase muy alta y muy pudiente. En República Dominicana es algo mucho más común porque es algo muy asequible y hay más de 300.000 trabajadoras domésticas. Muchas de esas son nanas. Madre, dulce madre mía. Y muchas son condormidas, o sea, que viven en la casa de los empleadores de lunes a viernes, de lunes a sábado. Es muy común encontrar a una persona que viva ahí condormida y que sea parte de la familia más o menos, pero no tanto. Cuando le dice va, es normal porque yo siento que Lady es mi mamá y yo siento que mi mamá es Lady. La figura materna en sí es algo que uno se puede identificar mucho en la parte de quién ocupa el rol de madre en una familia. Los vínculos que yo he visto que se forman entre los niños y sus nanas, ya cuando duran mucho tiempo, son bastante fuertes y pudieran, no que sustituyan una cosa a la otra, sino que se complementan. ¿Por qué decidiste venir a Miami? Porque hay que trabajar para mantenerlos. Y luego ya hay una costumbre también de estar con cierta persona. Por ejemplo, hay uno de los personajes que su mamá tiene 10 años que no la ve porque trabaja en Estados Unidos y la familia está en República Dominicana. Y sí, el vínculo es más fuerte con la tía que los cría, pero de todas formas, cuando aparece la madre, ellos saben bien que esa es su mamá. Es un poco difícil. Porque tú a veces estás comiendo, tú no sabes si tus hijos van a comer. María Blanco Uranga es la vocalista y compositora de una banda inspirada en su nombre. Mabu nos presenta su cuarto disco, Buenaventura. Dime cómo van, si vendrán. Por imagen, tendemos más a que se nos encasille en el pop indie este tan grande. No tengo a dónde ir sin ti.
pero sí que nos hemos considerado un grupo que orgullosamente podemos decir que estamos en tierra de nadie. Más que en tierra de nadie es como que hay islas, ¿no? La isla del pop indie, la isla de la canción de autor. Y cuando no estás tan dentro, pues cuesta llevar la gente a tu sala, ¿no? Llevar gente a los conciertos y que paguen una entrada por ver a una banda en directo, desgraciadamente, pues no es algo muy habitual. Siempre es como ya, pero va con consumición. Mientras tú y yo abrazándonos. Nos cuesta menos llenar salas en México. Nuestros discos no se han publicado allí, no hemos hecho promoción y sin embargo la gente viene y compra las entradas. Tengo muchas ganas de cantar con Julieta Venegas y Julieta Venegas es muy mainstream. Al final acaba siendo mainstream cualquier producto que funciona, que le gusta a mucha gente y entonces la industria dice, esto, aquí hay filón, venga, tráelo para acá. Vamos a darle cancha a esto y a todas las cosas que se parezcan. Una María Carey vamos a tener siempre. Un Chayanne para las caretas vamos a tener siempre. Nos vamos ahora hasta Ciudad de México, concretamente al Museo de Arte Moderno, para visitar una exposición que repasa la trayectoria de la pintora surrealista Remedios Varo. Lo hace a través de 39 obras. Las 39 obras de Remedios Varo que integran la colección del Museo de Arte Moderno son presentadas en su totalidad. Esta muestra busca alejarse de las interpretaciones de los especialistas sobre la corriente del surrealismo que siguió Remedios Varo y se concentra en los pequeños detalles como las firmas, los procesos creativos y las historias personales en torno al artista. Recuperamos como muchos datos históricos y la idea fue como darle un sentido de revisión histórica a la colección, o sea, recuperar esa información que hay sobre cada una de las piezas, de dónde procede, en qué exposiciones participó, anécdotas en torno de cada una de ellas, comentarios de Remedios Varo y pues como es el chiste era como replicar el ejercicio de un historiador a partir de la visita de la exposición. Además de la obra de Caballete, destacan los bocetos de sus obras como la de El Malabarista, La Huida y Naturaleza Muerta Resucitando, así también algunas publicaciones y la película para la cual realizó el cartel. Por ejemplo, es una parte del catálogo razonado en donde hacen un recuento de las firmas de Remedios Varo. Cuando regalaba un cuadro firmaba solo Remedios y que cuando era trabajo comercial, porque trabajó para Casa Bayer, firmaba con su segundo apellido que era Uranga. Por ejemplo, nos cuenta Ricardo Valle que los dibujos nunca los firmaba, porque jamás los consideró obra terminada. Es el momento de nuestra reflexión. Esta semana indagamos en el arte latinoamericano y lo hacemos con Teresa Ricardi, la directora artística del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Se puede hablar de arte latinoamericano, aunque pienso que es una categoría que engloba de alguna forma a mapas y realidades muy diversas. Por lo tanto, entenderlo como un todo, como un conjunto único, es complejo. ¿De qué manera el latinoamericano ha sido siempre una estrategia también de poder enmarcarse en distintas experiencias que no ocurren solo allí? Ha sido muy común en artistas que emigraron y que, bueno, se reunieron bajo latinoamericanos, aunque cada uno supiera perfectamente qué producciones o qué tipo de intereses tienen. Se ha ido modificando mucho a lo largo del tiempo, en particular a partir de la emergencia en los años 60 o 70 de una serie de propuestas artísticas y prácticas que dan un giro y revisionan esto y después en los discursos historiográficos posteriores también. A nivel internacional creo que el arte latinoamericano
ha crecido muchísimo, por supuesto, ha ingresado en diversas colecciones, ha ingresado en el mercado global, museos adquieren programas que tienen que ver con latinoamericano, pero también creo que en relación a otros precios en el mercado global está depreciado. Nos cuesta no solamente ver a la mujer explorando la sexualidad, sino la mujer mayor. Devaluamos el cuerpo, las arrugas, las venas, lo que sea, que porque eso no se puede ver bonito si en realidad es el cuerpo de uno. Ya lo han visto, en nuestro próximo programa estará la cantante puertorriqueña Ile, que presenta su primer disco, Ilevitable. Ahora llega el momento de despedirnos y lo hacemos dejándolos en la tierra de Nelly da Piñón. Disfruten de Brasil y hasta la próxima.